Good evening. Hi, good evening. Hi, me. Hi, good evening. How are you, Rina? Fine. And you? I'm happy. Thanks for asking me. How was your day? Mm, so so. <laughs> so so. Are you tired? Yes. <laughs> yes. Okay. Now tell me Sulma. How are you Sulma? active your microphone please. I can listen to you. Hello Sulma, how are you? Yes, yes. <laughs> uh, I am a little bit Bad because my job is class very hard and right now i wish you wish what yep. take a rest yeah ah, okay but you have the permission after the class you can take a rest <laughs> yeah okay yeah, of <laughs> Class is very important to learn uh, my English and because I need to improve my English. Yes, it is very important. And tell me, yeah. uh, why do you uh, what do you want to teach to learn English? What do you do you want to learn English? Uh why? Uh, Why? Aprender Why do you want to uh, learn English? I have, I have to meta. How do you say meta? World. My goals. My goal I have to goals. Yeah. Uh, I will change my job yeah. and I will travel to another country. Okay. For example, Spain. I was speaking with my friends, and she told me that in Spain, Spain, it's very important English to get a job. Yes, yes, yes. I consider that English yes, open many doors. Yeah. Okay. Congratulations Can because you, you are here. Yes. Okay. Okay. Thanks for your participation. Yeah. Now, did you remember about our last class? ¿Qué vimos en la clase de ayer? ¿Qué recuerdan de la clase de ayer? ¿Cuál fue su tarea? Can you tell me? What was or which was your homework? We have to read uh, some paragraph where. Uh, ¿O oh, how someone celebrate uh, their birthday? Yes, yes. Now I ask you, ¿Todos leyeron esa parte? Leyeron la información. Yes or no? So so. so, so. Okay. Now. The topic for today is the reading. What is the meaning of reading? Reading it means leer, es la lectura, right? Why is important to read? What happened when you read some information? What happened? ¿Qué sucede cuando usted lee algo? Oh, why is important to read? Porque es importante leer. Can you tell me please? información. Because we have a new information. ¿Cuál es? Eh, que está hablando, por favor, eh, ponga en mute su micrófono. Thanks a lot. ok eh, tell me why why is important to read? We improve our speaking. Yes, we are able to improve our speaking. Yeah? Somos capaces de, de improvisar nuestro, nuestra comunicación. What else? Why is important to read? Because we, eh, we are very smart. O sea, cuando nosotros leemos, mientras usted más lee, más aprende. ¿Y qué pasa? Cuando más aprende, usted vale más. ¿Ya? Mientras nosotros nuestros conocimientos sean grandes, valemos más. And then is the reason because is very important to reading. Reading any kind of information. ¿Ya? Now eh, ayer les mencioné que les iba a explicar dos técnicas, que son el skimming y el scanning, para hacer una lectura. What is the meaning of skimming? Is reading rapidly in order to get a general overview of the material. And what about the scanning? Scanning is reading rapidly in order to find specific facts. El skimming es hacer una lectura rápida de manera general del material para que usted tenga una noción de qué trata la lectura. Por ejemplo, acá tenemos la información de los cumpleaños, ¿verdad? Dice la pregunta: ¿What are you going to do on your birthday? Dice: ¿Qué harás en tu cumpleaños? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos cuatro opiniones diferentes de qué ellos hacen, cuáles son sus costumbres, qué hacen en su cumpleaños. Entonces, si nosotros utilizamos la técnica del skimming, primero vamos a leer, eh, podemos leer de acá unas tres líneas: la primera, hasta donde llega el punto, o llega a una coma. Normalmente es hasta donde llega un punto. Si leemos acá la primera parte, hasta donde llega un punto, y después leemos el final, el final, vamos a tener una noción de qué están hablando. Ese es el skimming. Igual acá, leemos una parte, hasta donde llega un punto, luego escogemos otra línea de en medio y otra del final. Agarramos tres líneas de este párrafo. Y, y vamos a entender un poquito de qué están hablando igual acá podemos agarrar la primera línea, una línea de en medio y una del final, entonces qué significa que como vamos a leer el de los cuatro así por poquitos vamos a tener una noción de qué trata de qué trata el artículo por eh, ejemplo if I read it, elena buenaventura, Madrid. My 20 or oh my, oh my 21st birthday is on Saturday. Aquí le hizo esta parte. Voy con la última parte. But my friends are very traditional. Entonces aquí dice que su, su primer cumpleaños eh, es el sábado, ¿verdad? Es su, su cumpleaños número 21 es el sábado. Entonces aquí entendemos que ella está hablando de su cumpleaños número 21. Yes o no? Solo con eso que yeah. leímos. ¿Ya? Yes, yes. Vaya, vamos con la segunda. Dice, my husband is going to be six, 60 tomorrow. Ya, 60 tomorrow. Ahí leí hasta ahí donde está el puntito. Luego dice, vamos a poner acá, aquí en medio. Miren, The color red represents a new life. So, children often give something red as a present. Con esos dos que leímos, ¿qué nos dice? Que está hablando también de cumpleaños, del cumpleaños número 60, y que ellos eh, tienen, tienen una costumbre que tienen como costumbre regalar algo rojo. Solo con eso que leímos, ¿right? Ese es el skimming. Leer porciones chiquititas para que entiendan de qué trata. Ahora, ¿qué es el scanning? Good el evening. scanning, good evening. El scanning es la lectura rápida para buscar una información específica. Cuando ya terminemos esta de leer los párrafos, le voy a hacer una pregunta y entonces buscamos, nos vamos, eh, digamos, si yo les hago una pregunta de Elena Buenaventura, usted se va a ir directamente a buscar aquí, a buscar aquí en, en el párrafo de Elena la información que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, aquí dice: My 21st birthday is on Saturday. Entonces yo le puedo preguntar When is Elena Ventura birthday? When? Cuándo? Y aquí dice que es un Saturday. Entonces usted inmediatamente se va a ir a leer el artículo para ver cuándo es que ella cumple años. Ese es el scanning, buscar la información específica de lo que se le está pidiendo, ¿Right? Do you have any question? No. Okay. No, no. Okay, now I need a volunteer. Can I have a volunteer? Quiero ver si tengo aquí la el reading de esto. Okay. Ya okay. Es para es para leer, pero solo quiero ver acá. déjenme ver. Oh, quiero ver si lo tengo. What are going to do on your birthday? Let me see. No. Bye, entonces aquí. Ok. Is to read the information. Who is my first volunteer? I need four volunteers. Voy a necesitar cuatro. Who is ¿Quién the es? first one? Lucia. Okay, Lucia, Rosa, Lu Lucía, Rosa after, the second. ¿Quién más? Wheels. Fátima, number three. And the last one. La última. Erika. Erika, ok, thanks, ok, number one, como se supone que lo escucharon en la plataforma, ¿verdad? Y que lo leyeron, entonces vamos a hacer la lectura ya directo. Please start, who is my first volunteer, mi primer voluntaria, lea la primera, please, la de Elena Buenaventura, Madrid, ok. My, toda. Yes, yes, toda. My 21st birthday is on Saturday. And I am going to go out with some friends to wish to wish me a happy birthday. They are going to pull to pull on my ear twenty one times. Times yeah. Once once for each year it's an old costume. Some people pull, pull on the ear once once, but nice. my friends are very traditional. Excellent. Now, listen, Elena Buenaventura Madrid, my 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They are going to pull on my ear twenty-one times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the on the ear just once, but my friends are very traditional. Now, do you have any questions about this information, this vocabulary? Which? Wish es desear, desear. Desear. Dice aquí, to wish, they are going to pull on my hair 21st. Ya les voy a decir qué dice. ¿Vaya qué otra palabra? Another word. Another new word. Pull, ¿Qué significa? ¿Cuál? Pull. Pull. Significa jalar. Jalar. Dice aquí, my 21st birthday is on Saturday. Mi cumpleaños eh, número 21, ¿verdad? Es mm -hmm. el sábado. And I'm going to go out with some friends. Y saldré fuera con mis amigos. Iré fuera con mis amigos. To wish they going to pull on my hair. Dice que para, para desearle a ella como es como. Wish a deseo. Entonces le dice que para desearle a ella un feliz cumpleaños. Dice to wish me a happy birthday. Para desearme un feliz cumpleaños. They are going to pull on my ear 21 times. Dice que ellos le jalan su oreja. Ear, it means oreja. Ellos le jalan la oreja how many times? 21st 21 first Or times. Dice uh -huh. que te jalan 21, porque por viendo un uno por año, y yes. es una jalada por año. Como nosotros la manteada, Yes, it's the same, yes. <laughs> uh, 21 first, ok. Dice que es la vieja costumbre que hay en Madrid. Imagínense, yo no me fuera a vivir a Madrid. Me van a dejar mis orejitas como que son de dumbo, ¿verdad? Tanto contar y contar. <laughs> ok. Luego dice to pull on my ear 21 times. Once for each year, cada año. Una vez por cada año. Once significa una vez. Una vez. Twice significa dos veces. Pero once significa una vez. Once for each year. Dice, it's an old costume. Es una vieja costumbre. Some people pull on the ear just one. Algunas personas jalan eh, la oreja solo una vez, dice. But my friends are very traditional. Sus amigos son muy tradicionales y por eso es una vez por año. Yeah? It's terrible, right? I have a question. Yes, tell uh, me. They say custom. Uh, maybe the custom is es también para para ponerse disfraces. Yes, este es quiere decir que es una vieja costumbre, una vieja ah. costumbre ya. Yeah. all custom. Eh, sí también, por ejemplo, eh, let me see, ¿cuál? Es el día de los no el 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 de los like Halloween. Uh, de Halloween. Yes. Halloween es the same es el same es ah, un no. yes Halloween es un custom. una costumbre. Ay, per, ay perdón que yo he pregunto, pero yeah, no también lo de, cuando dicen lo de I'm usually I'm usually yo usualmente eh, y usually is, es como una costumbre porque yo ay perdón no sé a cómo ahorita. explicarle pero yeah, es, que ellos dicen como, los gringos dicen, perdón, la gente en Estados Unidos dice como, eh, yo usually, como yo acostumbro, uh -huh. como usually um, don't do breakfast or, or do breakfast or eat breakfast. I don't know. Es que el usually va como, va está el usually, el está el sometimes, el hardly ever y el never. Entonces, el usually, el, el always es siempre. Luego sigue el usually, que es casi siempre, usualmente, casi siempre. Luego está el, el que es de menor, que es el hardly ever, casi nunca, digamos. Está el never, uh -huh. que es nunca. Y a little different. Depende de la oración que usted haga, pero el usually is, es usualmente. Y el custom es una costumbre, es que siempre lo hace. Ah, ya me queda claro. Ya, yeah, el, el custom es que siempre. Yes. Y el yeah. usually usualmente. Un 90% el usually. Pues lo puedo hacer. Y el otro es que siempre, ¿verdad? Es mi tradición. Yes. yes. O igual claro. que el always. El always, que significa siempre? Por ejemplo, I always take a shower. Yo siempre tomo un baño. Gracias, me, claro. Yes. Okay, you. okay, you're welcome. Now, in number two, who is my volunteer for number two? Me too. Ah, okay, okay. Please read. This Mr. and Mrs. Hoki Kyoto. But active your microphone, please. Uh, I'm sorry. Okay. Jan Chichi chi, chi type for from Taipei, right? Yes. arrow is my 16th birthday. It's a special birthday. So, we are going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money and lucky envelopments from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Okay, okay. Uh, Rosa Maria, read this one. Jan Shin Shai, and he, uh, she is from Taipei. Uh, the, the Taipei, right? Uh, she said, "Tomorrow is my sixteenth birthday. It's a special birthday, so we are going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money." In lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Can you tell me what do you understand about this, this reading? ¿Qué le entendieron acá? ¿Qué dice? Dice que ella cumple mañana 16 años. Ya, yeah, 16 años. Sí. En Guatapé, especial, un, un cumpleaños especial. Yes, what else? ¿qué más? Que va a tener una qué, una ceremonia, ceremonia familiar. Familia. Yes, dice que probablemente, ¿qué dice? Le den le, dinero. Sus ¿verdad? parientes. Y yes, a sus parientes y el dinero que le da buena suerte, verdad que sí. Yes in like envelopes envelopes ya envelops, envelopes what is the, mean, the meaning of envelopes es un, un dinero en sobre envelopes es sobre ya yeah. que le echan dinero en un sobre de y la, la familia le echan dinero en un sobre a ella y dice my mother is going to cook noodles what is the meaning of noodles Videos. It, y claro, esos fideos, yes, fideos. fideos o, o espagueti, right? What ¿Qué ah, noodles yes. What noodles represents for hair? ¿Qué representa? No, no. Dice que representan, dice noodles are larga for vida. life. Yes. Los no. noodles es una costumbre para ellos cocinarlo para su cumpleaños porque eso representa una larga vida. Ok. Now, My volunteer for number three? Me? Yeah, tell me. Miss um, uh, Mr. Aoki. Kyoto. My husband is going to be 16 tomorrow in Japan. The sixty birthday is called Kanreki. It's a beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give seventeen red as a present. As a present, what are our children going to give keep him? Giving him a red hat and That's bed. Good. Yeah, good okay, thanks for your participation, uh, 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 Mister and Missus Hoki Kyoto. My husband is going to be a uh, how many? Sixty tomorrow in Bye. japan, the 60th birthday is called kanreki. it's the beginning of a new life. the color red represents a new life. so children often give something red as a present. what are our children going to give him? a red hat and best. what is the meaning of best? best. It means chaleco. Eso significa chaleco, vest. Dice eh, que, que el esposo, ¿cuántos años va a cumplir el esposo? 60. 60. Yes. When? Tomorrow, right? Ellos viven en Japón. Ahora dice que, eh, ¿cómo, ¿cómo es llamado? ¿Cómo es llamado los 60 años? Kareki. Uh -huh. Yes. Eh, ¿Qué representa el color rojo? Una nueva, nueva vida. vida. Y es de color red Represents a new life. Vaya, hoy que yo les pregunté eso, ustedes se fueron acá y buscaron la información. Eso es scanning, buscar la información específica. Right? Represents a, a life, a long life. Now. Um, dice What are our children going to give? ¿Qué es lo que rega ya. le regalan, le regalan y los va. los niños o los hijos? Esto, un sombrero rojo. Ya. Y un chaleco. Y, y, un, chaleco. y un chaleco. En vez. Yes. Now, who is my volunteer oh, sí. for number four? Uh, <music> okay. Sí. Tell me please. Uh, Philip I'm going to be 30 next week so I'm going to invite three uh, very good friends out to dinner. Uh, in France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay, thanks for your participation. Philippe Joly Paris. I'm I'm going to be 13 30 30 next week so i'm going to invite three very good friends out to dinner in france when you have a birthday you often invite people out in some countries i know it's the opposite people take you out Ok, and then, aquí dice, que ¿Cuántos años va a cumplir él la próxima semana? Treinta. Treinta, ok. ¿Cuántos? Eh, how many friends? Tres amigos. By. Three friends, yes. Nos va a invitar a cenar. Yes, ¿qué dice él? ¿Cuál es la costumbre? ¿Qué, qué hacen con frecuencia ahí? Que el cumpleañero invita a otras personas como para celebrar. Y es, dice que va a invitar a tres personas a salir, ¿verdad? Y que en algunos países, él sabe, dice que es lo opuesto. Que son las personas que lo invitan a él a salir. Mientras que ahí, él tiene que invitar por ser, por ser el cumpleañero. No es que lo sí, inviten pero, a él, ¿verdad? Pero, pero así hay que ser uno. Va a, tomar, va a tomar, el consejo de él. No, you take an advice. De okay. Do you have any question for this information? Okay, and then continue, continue with parts of the body. Eh, vamos a ir un poquito rapidito porque necesitamos cubrir toda la sección, right? And if you have any questions, and then you let me know. Okay, let me see this is the chat. Now, please part of the body voy audio and read at the same time, please, and pay attention of the part of the body. So the body head, eye, ear. Nose, mouth, tooth, teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb hand finger fingers leg knee ankle foot feet toe okay now please repeat after me the first one is head head Ay, Ay. Ok, I need activate your camera. Activen todos sus cámaras, please. Activate your camera. Sí, ché, yo, si sí no puedo, por ahí le mande ah, un que Sí, 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 que sí. Gusta. Yes, es los okay. que no pueden, no. Ok, vale, los que pueden, activen su cámara, please. Ok, vamos a ir mencionando y nos vamos a ir tocando la parte del cuerpo. Ya, la parte del Ay, cuerpo bien. que representa aquí. Ok, head.

Hombros. 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 hombros chest, chest. What chest. is the meaning of chest? Pecho. Pecho. Yes. Pecho. yes, chest, pecho. Tom. Stomach. Tom. Stomach. Tom. Tom. stomach, stomach, Tom. thumb. What is the meaning of thumb? What is thumb? this one? Es el es el is the pulgar Is the pulgar. Thumb. Ah, thumb. thumb, thumb, es el dedo oh, pulgar. Is this one? Thumb, thumb. Pero, ah, hand, hand, hand hand. 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 hand, la mano. Fingers, fingers, finger, fingers, fingers. Leg, ahí no voy a ver porque leg. estamos sentados, ¿verdad? ¿Qué is the meaning of leg? leg. Pierna, pierna, pierna. pierna. Ni, ¿cuál es meaning ni? Rodilla. 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 Ni rodilla. What is the meaning of well, the ankle? ankle. ankle. Tobillo. Tobillo. Ankle, it means Tobillo. tobillo? Ankle. This one. Ankle, no puedo. No me llega, ya no. What happened? Why no? ¿Qué a hacer. Okay, Ankle, ankle. 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 Vaya, la que, la que dice que no le llega eh, vaya, dígame ni, dígame ni. what is knee? Knee, what is knee? knee. Ah, what es knee? Rodilla. 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 Yes. Ay Dios, menos me llega. Vaya, active your camera and tell me. Where, where is your head? ¿Dónde está su cabeza? Where is your head? Quiero verle en la cámara. Let me see. Ok. Espérame. Oh, yo quiero ver dónde está. Who is your name? Rosa. Yeah. No, 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 pero la que dice que no, 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 le, no le cuesta. I'm on the camera all the time, teacher. Tell me. I'm on the camera all the time. Ah, es eh, que no la, no but, la veo. Si quieres, me quiero. No, pero ¿quién es la que dice que le está costando? Ah, no, no, a mí, a mí, a mí, pero es not the rodilla. But, ¿cuál es tu nombre? Rosa. Ah, Rosa María, no, ¿verdad? Sí. No, is... ¿Qué es eso? No, pero ¿quién es la que dice que le está costando? No es Rosa oh, María, sí. ¿verdad? Sí. Creo que te costaba mostrar el tobillo. Eso quería decir. dice ah, es que yo soy pequeña, 1,50 de tamaño. Ah, bye, there is no problem. Ah, ok, ya, yeah, yeah. <laughs> ya. Ok, ¿Eh? there is no problem. Ajá. No, yo pensé que todo, por eso le decía, vaya, ya vamos a practicar. Don't worry. Va, now. Mouth. 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 Boca. Mouth. 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 Tooth. ¿Cuál es oh, okay. tooth? Dientes. Tooth. Diente. 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 Aquí tenemos tooth y tenemos teeth. teeth. Miren, tooth is singular one. is one. and one. Teeth are plural. All of our teeth, todos nuestros dientes, en plural. It's like the feet and food. Yes, it's, <coughs> it's the same. Teacher. So, and feet. Ya. Yeah? Díganle a los compañeros que levanten los pies. Ah, uh, no. There is no problem. <laughs> ah, pero ya le voy a preguntar a usted que me enseñe. ya, yeah, 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 me enseña ya. Yeah. There is no problem. <laughs> Now, foot. Ya que menciona Rosa María, miren, foot es is, is one both. y singular <laughs> es un pie, verdad? Sí. Is one. En feet food. Both. I'm both. Son pies. los dos pies. ¿Sí? Si yo los digo pies mis pies, pies, no voy a decir my foot. Con ese, no. Voy a decir my feet sí. without s, sin s. Pero feet significan ambos pies. My feet, mis pies. Ay, mira, right? teacher, diga, 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 todos con el foot arriba. <risa> diga, <risa> no. Foot. no. It's, a, it's a problem because they, they are feet. Yo, I have a problem <laughs> in my back, teacher. Okay, ya vamos a ver esa parte del back. Espérense, ya casi, ya casi. Now, eh, throat, throat. ¿Cuál es el meaning of throat? Cuello. Canta, miren, canta. Throat, throat. What's the meaning of neck? Cuello. No acuerdo. Cuello. right, this one. Cuello. Yeah. What is the meaning throat. Of, throat? Cuello. Cuello. Miren, of wrist? Throw it inside, teacher. Please, tell me. Throw it inside, and neck ¿Sí? it outside. Ay, eh, Rosa María, no le escuché, sorry. Eh, throw it inside. Throw it, yes, sí, el throw es la garganta, es la gar garganta, neck es lo de adentro. Outside, right? el, el neck, yes, el neck es el cuello, nuestro cuello es esta parte de acá. El throw is this one, es nuestra garganta. This one. And neck is this one. Esta parte, oh. ¿ve? Ya. Yeah. Wrist. Ya, yeah. neck. Now, wrist. Muñeca. Wrist. Es la muñeca. La muñeca de la mano, ¿ya? No a doll. La otra ah, tipo de muñeca Bruce. de muñeca. No our... doll like yeah. you. <laughs> yes. <laughs> It's this one. Right. Now, arm. What is my arm? Um, An elbow. What is the meaning of elbow? This Codo. one. Codo. Codo. Elbow? This one. Now, Rosa Maria, where is your knee? my, ah, my knee. Yes, where yes, is your yes, knee? Yes. Can you show your knee? Excellent. Now, Rosa Maria, where is your ankle? My ankle is my. Your ankle es el tobillo. Where is your ankle? I teach. Must finish with a very pain. Yeah. No, only Rosa María. Okay. Excellent Rosa María. Okay. Now. Okay. Now, Jessica, can you tell me where is your back? Where is your back? But, 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 excellent. But, but dancing, but now, dancing. Lucia, where is your shoulder? Your sho is shoulder. Shoulder? Yes. Uh, let me see. Herman, where is your chest? With dancing teacher. <laughs> okay. Well, I want to Herman. ¿Estás Germán? ¿Germán? Ok, I don't know what happened with Germán. And then, let me see. Karina, where is your chest? Active your cámara. Con cámara activas. Karina, where is your chest? No la veo, tiene My la chest. cámara apagada. No, no, no. Ah, sí, que okay. le mandé a explicar en un Ah, esta... Yes, yes, yes. I remember that. That is no problem. Now and then Rina. Ok. Ok. O oh, Rina? I don't know, Paola. Paola, where is your chest? Paola? Ok, eh, Pablo Alejandro, where is your chest? ¿Dónde está su pecho? Where is your chest? It's important to touch you. Tóquese dónde está el pecho. Yes, excellent. Excellent, Pablito. Now, Zulma, where is your stomach? Excellent. Now, let me see. let me see. Um, sonia, where is your ear? Here. your ear? Um, is la oreja? La oreja. Ear, ah, la oreja. Ear. your ear? yes. fatima, where is your eye? excellent. and where is your eyes? eyes? excellent. Now, let me see, Sandy, where are your teeth? Where are your teeth? Los dientes. Ya. Yeah. And where are your teeth? It's only one. Round your tooth, only one. Ya. Yeah. Now. Tooth is only, <laughs> yes, only Now. one. Rosa María. Where are your wrist? Oh, no, teacher. What is that? Wrist es la muñeca de la mano. Where are I your wrist? You're my wrist I uh -huh. guy. Show me your wrist. Ajá. Uh -huh. Excellent. Now, where is your elbow? Lucia? again. Where is your elbow? Excellent. Right, okay, no. now. I'm sorry, okay. what is the elbow? Elbow is el codo. Wow. Todo. Okay. Elbow. Yeah, elbow. Now, here we have have plus noun and feel plus adjectives. What is the meaning of noun? Un, eso significa un nombre. El have es el, el tener, ¿verdad? Have significa tengo, es un verbo en presente simple. Noun es un nombre. ¿Qué es un nombre? Es. Cualquier nombre valga la redundancia que se le da a una persona, a un lugar o a una cosa. El noun es el nombre que le damos a cualquier cosa, persona, animal o cosa o lugar. Noun. Where is feel? Feel es el sentimiento, lo que estamos es lo interno, qué es lo que estamos sintiendo. Feel significa sentir. En what is an adjetivo, que es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que describe al nombre, o sea, es decir, que describe a una persona, a un lugar o una cosa. ¿Para qué nos sirve el nombre? Para, o sea, el, el noun para nombrar personas, lugares o cosas. ¿Para qué nos sirve el adjetivo? El adjetivo sirve para describirla. Ya. Yeah. Now, what's the matter? ¿Qué significa esto? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Ya, ¿cuál es el problema? El problema cuando cuando uno dice que le duele la cabeza, a eso vamos ahorita. What's the matter? What's the matter? Es como que dice ¿Cuál es el problema? Y tenemos What's wrong? Aquí puede decir ¿Qué sucede? What's wrong? O también puede es, puede ser hasta incluso eh, Cómo te sientes, ¿verdad? Es casi igual, what's, what's the matter o what's wrong, ¿qué sucede? What's sí, the matter, ¿cuál es el problema? What's wrong, yes? Dime. Eh, pero eh, yo también he escuchado a, la, a, lo, a, la, a los gringos cuando dicen it's not matters. Ya. Yeah. Que, que eso lo usan bastante, ¿verdad? Que le dicen, es como, no, na, no pasa nada. It's not matters. yes. Matter. yes. Yes, bien simple, no matter. Sí, matter. así es. Mm -hmm. Yes. Y nosotros lo podemos usar eh, como baja, no hay problema. Como como a mí que para lo que quiero aprender también inglés para el trabajo es como bueno, no hay problema y como continuemos y son es Yes. Es, esa es una frase idiomática. Ellos usan muchas frases idiomáticas que son así como nosotros utilizamos acá, por ejemplo, la palabra chunche. ¿Qué es chunche? Es algo salvadoreño, es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces sí. ellos también tienen varias frases idiomáticas. Y esa es una frase idiomática, que es como que dicen, There is no problem. Que dicen, There is no problem, no hay problema. Entonces, no, hay big deal, Ya, yeah, ajá, yes. También. Pero, Entonces, pero eso es, no es como madre, una frase idiomática. Se han escuchado. Pero uh -huh. la he escuchado como en conversaciones no formales. Uh -huh. Es porque son frases, o sea, frases idiomáticas son, son las informales. Y eso sí si dicen ellos, como It's no matters. Uh -huh. Es que son frases informales, las frases idiomáticas. Yes, but in this case we use with with some pain, con algunos dolores. Por ejemplo, aquí decimos What's the ma What's the matter? ¿Qué pasa? Qué pasa? What's the matter? Qué pasa? Y aquí What's wrong? What's wrong? ¿Qué ocurre? Esa es la traducción. La primera What's the matter? ¿Qué pasa? En the second What's wrong? ¿Qué ocurre? Please repeat after me. What's the matter? What's, what's the matter? matter? What's, the matter? What's, what's, the... Wrong? what's wrong? What's wrong? Okay. okay. Wrong. Now Ooh. I have a headache. I have a headache. Next, I have a backache. I have a backache. I have the flu. Okay, ya le voy a explicar esa parte. Luego dice, acá le dice. What's the matter? What's wrong? I have a headache. What is the meaning of headache? It means dolor de cabeza. Ya. Yeah. Okay. Cuando terminen en, en ache, es porque es un dolor. Y head significa cabeza. Entonces es un dolor de cabeza. I have a headache. Dolor de cabeza. I have a backache. What is the meaning of backache? <laughs> dolor, de dolor de espalda. What ah. is the meaning of flu? Tengo gripe. 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 I have the flu. Tengo gripe. Now, how are you? How are you? ¿Cómo estás? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How are you? ¿Cómo estás? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Nice. Aquí estamos utilizando el feel y el, ad el adjetivo. Miren, el cómo me siento y cómo lo describo. Ya, yeah. yeah? now yeah. dice aquí: I feel homesick. Me siento nostálgico o estoy nostálgico. Homesick, homesick significa nostalgia, pero cuando extraña su lugar, el lugar donde vive. For example, if you are in the United States, you can say: I feel homesick because you miss to be here, porque usted extraña estar aquí en este país. Ya homesick es algo que se siente mal porque extraña el lugar donde vive, extraña su casa. Ya. I feel homesick. I feel better. Estoy mejor. Better is mejor. I feel better. Estoy mejor. I don't feel well. I don't feel well. Yo no me siento bien. Estoy bien, bien. I don't feel well. No me siento bien. Ahora, mm -hmm. aquí tenemos. Los negative adjectives, que son los adjetivos negativos. El sick, que es enfermo. For example, I am sick. Estoy enferma. I am sick. I am awful. Awful it means terrible. Terrible. And terrible is the same. You can use terrible too. Terrible. Can you repeat after me? Terrible. 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 Se dice que dice eh, terrible es terrible. Miserable. Repeat after me, please. Mis miserable. 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 Ok, se siente miserable, dicen a veces, right? Now, they are negative adjectives. Now, positive adjectives. Los positivos. Fine. Mm, fine. fine, oh fine bien. Fine. Great. 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 Terrific. Terrific. Terrific y también es emocionado. Ahí yeah. tengo una pregunta. Hace yes. poco estaba viendo un video cuando decían que hay, cosas, hay palabras que en español para nosotros eh, suenan distintas. Ahí escuché que terrific, por ejemplo, en inglés es positivo. Para nosotros, terrific puede sonar a terrífico. Bueno, Terrible. ajá, como terrible, terrible. ya, yeah. pero, pero aquí es de opuesto, es bueno, verdad? Yes, terrific, es grandioso, maravilloso, ajá, yeah? que teníamos terrific. que poner atención a esas cosas que a, a, para nosotros nos suenan sound different, oh, no, perdón, en negativo cuando son positivas, ya, yeah, ya, yeah. in this case es me estupendo y tremendo, ya yeah? Estupendo, ah, tremendo, pero tremendo de bueno, right? Terrific I, es bueno, ¿verdad? Yes, yes. Terrific es estupendo, grandioso, right? Okay, lo entiendo. llevo, okay, you're welcome, lo llevo un poquito rápido porque necesito cubrir todos sí. los temas, right? En, en, por eso, ¿verdad? Lo llevo un poquito rápido, pero cualquier. Pero gracias otro, gracias saben ya. Yeah. Now, subject have and noun. Lo que pasa es que hay temas que hay que cubrirlos un poco más, ¿verdad? Porque son un poquito más complicados. Ya. Yeah. Now, aquí esta es la fórmula. Miren, el sujeto, el have y el noun. En este caso, miren, aquí tenemos. Les voy a poner solo uno. I, que es el sujeto. Aquí ven, have, que es el verbo. I have y el noun que es Headache, right? Es este que está aquí arriba. Miren, I have a headache. Es la fórmula que hemos utilizado para eso. Y con el adjetivo, vamos a poner también solo uno para avanzar. Y es: I is a subject, feel, and homesick. Homesick. Ok, aquí se cumple la fórmula de lo que tenemos acá. Miren, I feel homesick. Yes. Vaya now. Ya vamos a practicar todo esto. Esta es la, la parte de la gramática que quería mencionarle. Now eh, le voy a poner este audio e igual, ¿verdad? A leerlo al mismo tiempo. Luego seguimos con, con la otra parte. Now, I feel homesick. Él extraña su casa. Okay, let me see. I feel homesick. Let me see. Okay, no lo no tengo que la mano ahorita, pero lo vamos a leer. Okay. I feel homesick. Please, please repeat after me. Hey, Kenichi. Hey, Kenichi. How are you? How, How are, are you? you? Oh, I'm not so good actually. Oh why? What's the matter? What's the matter? Well, I have a headache. No, In a, a, a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. No, no I, mean, I, I think I just feel a little, little homesick, homesick for Japan. Yeah, le dice que él solo se siente nostálgico por Japón. Oh, no. Yes, that's too bad. That's too bad. That's too bad. But maybe I can help. But, but maybe let's have lunch at that new Japanese restaurant. let a restaurant. That's a great idea. Okay, that's, that's a great, great idea. Idea. Okay, that's our idea. Let me see. That's a great idea. Thanks, Brian thanks Brian. i feel better already i feel, I feel, feel better, better already, already. okay uh, do you have any questions about this vocabulary new words for chinese okay What, a maria for chinese where for chinese no no the, okay And, and let me see, aquí maybe maybe significa tal vez, right? Es japonés. Maybe, maybe I can help. Dice, pero tal vez puedo ayudar. But maybe I can help. Let's have lunch at the new Japanese food Japanese restaurant. Le dice, déjeme llevarlo al nuevo restaurante japonés ya A almorzar. That's a great idea. Es una buena idea, le dice. Gracias, Brian. Thanks, Brian. I feel better already. Me siento mejor, ya me siento mejor. Already significa ya. I feel better already. Ya me siento mejor. ¿Ya? ¿Yeah? Aquí le dice, I just feel a little homesick for Japan. Yo solo me siento, me siento nostálgico por Japón. ¿Ya? ¿Yeah? Now Here esto es lo que ya vimos miren algunos. By now backache es dolor de espalda ese es common diseases diseases son enfermedades Illnesses o diseases enfermedades. enfermedades comunes common diseases <laughs> enfermedades comunes yes now backache can you repeat please backache backache, backache. dolor de espalda backache. right and earache earache backache. A earache, 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 a earache, dolor de oído, a earache, a headache, headache, dolor de cabeza, a headache, a stomachache, dolor de estómago, a toothache, toothache, dolor de muelas, toothache, dolor de muelas, tooth y hey, ¿qué cold cold. ¿Qué meaning of cold? Refri cold. Refriado. Un cold. A, a cold. A, cough is... <coughs> yeah? a cough. a cough is, ¿Ya? a cough. tos cough. tos. A, fever. a fever, fever, right the flu gripe the la flu. gripe sore eyes son so, los ojos rojos, sore eyes o oh, ardor en los ojos. Sore es, Sor es ardor. Sore es Sore, yes, Sor eyes, los ojos, ardor en los ojos. A sore throat, cuando nos arde la garganta. Sor, uh -huh. Sor, un ardor en la garganta. Dolor o ardor en la garganta. A Sor uh -huh. A sore Sor throat. Now, yes, asortro. Now, here we have common medications. La, los medicamentos comunes, common medications. Here we have the first one, antacid. Anta antacid. Eso es un antiácido ¿verdad? Para el estómago. Aspirin. 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 Aspirin, Aspirin, Aspirin as right? Muscle cream, muscle, muscle cream. cream, muscle cream, muscle. Es una crema para músculos. Muscular. Muscle cream, yes, crema muscular, yes. Crema muscular. yes. Okay. Cough syrup, cough, cough. syrup, cough. Syrup. Sí. syrup es un jarabe. Jarabe. Jarabe para Arabe. la tos. Cough syrup es un jarabe para la tos. Qué, ¿Qué es, cough? ¿Es el cow? Cough? cough es tos. ¿Cómo se dice? Es cough. cough is this one. Cough. A cough. Tos. Ya. Yeah. Cough. Now. Esa garganta. Cough, cough es, es la tos. Oh. Es la tos en sí. Ya. Yeah. Tos. La garganta es el, el throat. Ah, yeah. ok. Yes. Now. Cough Drops. Cough, Cough drops. drops. Tabletas yeah. para la tos. Drops son pastillas o tabletas. Cough Drops. Cough. Cough. En Cold pills. 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 Cough Pills. Cough Pills. Son píldoras Cough. para el resfriado. Cold Pills. Yeah. Cold Pills. Vamos a, a escuchar otro otra conversación y vamos a hacer un ejercicio, All ¿Right? Okay, please listen this conversation. Don't work too hard. Let me see. Don't work too hard. Let me see. Oh, vamos a leer. Okay, please repeat after me. Hello, Miss Quest. Hello. Hello. How, are you today? How are you today? Not so good. Not so good. 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 So what's wrong exactly? Yes, so what's what's wrong wrong wrong? Wrong exactly? I'm exhausted. I'm, I'm exhausted. exhausted. I'm Why are you so tired? Why are, why are why you, are you tired? tired? I don't know. I don't no. know. I just can't sleep at night. I, I just can't sleep, sleep, sleep at, night. at night. Okay, let's take a look at you. Okay. okay let's take a look at you. A few minutes later. A few minutes later. I'm going to give you some pills. I I'm going to give you, give you some, pills, some pills. pills. Take one pill every night after dinner. Take, Take one, one every dinner, every night after dinner. After dinner. Okay. 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 And okay. don't drink coffee, tea, or soda. And don't drink, drink, drink coffee, okay, coffee okay, soda, or, soda, okay. or soda. Anything, Anything else? Anything else? Yes, don't work too hard. Yes, yes don't work too hard. Yes. All right, thanks, doctor yes. John. All right, thanks, doctor John. Okay, aquí le pregunta a ella. Eh, how, how are you today? ¿Cómo está? ¿Cómo se está hoy? No tan bien. Not so good. No tan bien. Por no al tiempo se lo voy a traducir. No tan bien. So what's wrong exactly? What's wrong exactly? Okay. What is the meaning of the wrong? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre exactamente? What's wrong exactly? I'm exhausted. Estoy exhausta. Mm, why are you so tired? ¿Por qué está tan cansada? Why? ¿Por qué está tan cansada? I don't know, no lo sé, le dice. I just can't sleep at night. Solo no pude dormir, le dice en la noche. Ok, let's take a look at you. Déjeme chequearte, le dice. Luego le dice, minutos después le dice la doctora. I'm going to give you some pills. Le dice, te voy a dar algunas pastillas. Take one pill every night. After dinner, que tome una pastilla para la noche después de la cena. Luego le dice, and don't drink coffee, tea or soda. Y no tome café, té o soda. ¿Algo más le dice anything else? ¿Algo más? Yes, don't work too hard. No trabaje tan fuerte, no trabaje tan duro. All right, correcto, le dice, thanks, doctor Jan. Ok. Now, here we have imperatives. Los imperativos son los consejos que le damos. Y esos son usados para dar órdenes o instrucciones. For, ex, for example, if I have I have a headache, vaya, si yo tengo un dolor de cabeza, ¿qué usted me aconseja? Tell me one. Advice, un consejo, alguno de estos, puedo utilizar el primero. Si yo le digo, eh, Lucía, I have a headache, yo tengo un dolor de cabeza, entonces Lucía me puede decir, ah, and then take a pill every, hour. every, every four hours. Yes. Ella me aconsejó, me dio una instrucción o una orden que me tomara una pastilla cada cuatro horas. ¿Ya? Si yo le digo eh, a Karina eh, o a Zulma, Zulma, I'm exhausted. I'm exhausted, Zulma. Entonces, Zulma me va a decir, ah, en donde me voy a decir, rest. Le puede decir, yes, rest in bed, descanse en la cama. O también me puede decir, don't work too hard. too hard. Yes, don't work too hard. ¿Ya? Esos son qué consejos usted le da a alguien. Ok, now. Esos son lo, lo, los temas que tenemos para hoy y esta parte que... Le, necesito que la lean porque esas son las, las simples formas para improvisar su salud. De eso tienen un ejercicio. Recuerden que tienen que hacer los ejercicios de las un, secciones 1 y 2 y mandarlos a más tardar en la, a la medianoche del día de mañana, mañana viernes. Entonces, leen este artículo, puede mandarlo mañana viernes mañana viernes todavía antes ah, de la bien. noche las secciones uno y dos y este léalo porque esto viene en, en esa parte en la parte de lectura y cualquier cosa me dicen porfa porque hemos ido un poquito rápido con eso si tienen alguna duda me dicen después de eh, después de la, de las nueve please para poder ayudarles right right. Face, face right. And have a nice weekend. And have a nice night, right? Thank you. Okay. Thank. you. Descansen. Thank you. See Thank you, on you Monday. Nos vemos el lunes. See, Bye. You. Okay. Bye. See you. Bye. 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 See you. Bye. 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 Bye.